Dezső Fioriszti. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweider József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselés. Lakner György. Úrbéli viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti bank. Gróf Reiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélye. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Buenas tardes, les saludo a todos con mucho respeto y con amistad. Hoy es día 6 de octubre, día cuando todos los húngaros nos conmemoramos a los mártires de Orod. Soy Tibor Martí, becario del programa Körösi Csoma Sándor en Villa Ángela, Chaco. Desde finales de febrero, trabajando con el consulado y con la Sociedad Húngara de Villa Ángela. Les saludo con mucha amistad y en el marco de la serie de nuestras charlas de historia y cultura húngara, hoy vamos a conmemorar los 13 generales húngaros ejecutados en Orod y también del primer ministro, del primer gobierno húngaro,
del año 1848, el conde Lajos Batthyány, que fue ejecutado en el mismo 6 de octubre de 1849. Quiero agradecer a la presencia virtual de todos ustedes, amigos de todos los martes, y a los que hoy se conectan por primera vez, por estar acá y compartir todos juntos esta tarde. Yo no voy a hablar mucho, yo voy a intentar presentar el contexto histórico de este tema trágico, pero al mismo tiempo que es un día de luto para la nación húngara, nos recordamos a los mártires de Orod que sacrificaron sus vidas por la libertad de la nación húngara. Tras la derrota de la guerra de independencia en los años 1848-49, fueron ejecutados, como les comentaba, el 6 de octubre. Y en este día de recuerdo de los mártires debemos recordar no solo la derrota de la guerra de independencia y la ejecución de los generales, sino también la cooperación sin precedentes cuando una gran multitud luchó por la libertad independientemente de su religión o su rango social. Vemos en la pantalla la litografía bien conocida, preparada por Miklós Barabás, pintor famoso húngaro del siglo XIX. Y aquí vemos los 13 generales. Cada uno de ellos pues tuvieron esta sentencia de muerte, porque antes de la guerra de independencia húngara de 1848, cada uno de ellos era oficial en el ejército real e imperial. Cuatro de ellos tuvieron la sentencia que por muerte con balas, es decir, que fueron fusilados, eran Ernő Kis, en la fila, en las cuatro personas que vemos abajo, Ernő Kis, Josef Schreider, el conde Aristide Dezsőfi y Vilmos Lázár. Y las nueve personas que vemos en las filas superiores, tuvieron la sentencia de muerte de la horca. Entre ellos eran, cinco digamos, desde el punto de vista de la nacionalidad, cinco húngaros, cuatro alemanes, dos armenios, uno serbio y un croato. Muy interesantemente representa, que los que participaron en la guerra de independencia húngara, eran hijos de familias de muy diferentes, franja de la sociedad y de diferentes pueblos. Vemos una mapa y les indico, aquí está Orod, donde les indico con el cursor. Hoy el día se encuentra Orod en Rumanía, a partir de de Trianon. Entonces vemos el río Moros, está al lado. Esto fue, uno de los lugares
donde funcionaba un tribunal militar que realizó las sentencias y bueno, la ejecución y todo lo referente a ello fue coordinado por Julio Jacobo Haynau, que les llamaron también los contemporáneos, como la hiena de Brescia. Él fue que, pues, ya en la parte norte de Italia, ya tuvo una fama muy negativa por su crueldad y que en sus hechos y bueno, su comportamiento, su postura, realmente fue no solo agresivo y cruel, sino injusta y pues tuvo, digamos, unas reacciones en el nivel, en el ámbito internacional, tuvo una fama muy, muy negativa, no solo para el pueblo húngaro. Pues aquí tenemos otra imagen conocida, lienzo de János Torma, que nos representa, digamos, el momento cuando el día 6 de octubre, a las 6 de la mañana, cuando realizaron las ejecuciones en la horca. Una media hora antes, a las 5:30 de la mañana, realizaron, bueno, cuando fusilaron con balas a los cuatro generales. Y en el mismo día, en Pest, en húngaro el Újépület, que hoy en día se encuentra su lugar, porque el edificio ya no existe, pero en aquella época, en 1849, en Újépület, ahí realizaron la sentencia de muerte contra el conde Lajos Batthyány, que fue el primer ministro de Hungría. Seguramente se acuerdan, hace otra ocasión hablaba sobre la historia de la familia Batthyány, una de las familias más antiguas, más prestigiosas de la alta nobleza húngara. Provenía de esta familia el conde Lajos Batthyány y pues fue uno de los políticos más grandes de la época y realmente solamente les comento relacionado con su persona que también tuvo la sentencia de la muerte de la horca, pero esto como es el tipo de muerte más vergonzoso, y le pidió a su esposa Antonia Zichy, la condesa Zichy Antonia, que de una manera escondida que le traiga un cuchillo para cometer un suicidio, pero esto fue por la noche, entonces por la noche el día 5 de octubre de 1849. Pero lo fue herido muy gravemente, pero no se murió. Y entonces al día siguiente fue ejecutado por bala. Entonces aquí vemos los miembros del gobierno de Batthyány. Pues aquí tenemos los ministros, ya hablamos sobre István, el conde István Széchenyi, era el más grande de los húngaros, y digamos que todas estas personas que formaron la élite política, obviamente, de la época. Ferenc Deák fue el que después de muchos años, después de la Guerra de Independencia en 1867, él tuvo un papel muy relevante en la realización de la
digamos, del pacto, del contrato, que fue, digamos, la base del imperio austrohúngaro. Por supuesto que en esta época, justo después de la guerra de independencia húngara, empezó, digamos, una dictadura austríaca en Hungría, y esto se llama el período de Bach, por el ministro austríaco, y este período terminará con el pacto realizado por el trabajo de, gracias al trabajo de Ferenc De. Y bueno, aquí vemos el momento de la ejecución de Lajos Batthyány, y una circunstancia interesante que después de haber ejecutado, pues claro, la corte de Viena pues intentó evitar que los húngaros pudieran rendir el homenaje, y entonces a algunos era un peligro, pero lo buscaron el cuerpo del primer ministro, ex primer ministro Lajos Batthyány, y llevaron a la cripta de los franciscanos de Pest, que hoy en día, si se van a Budapest, esta iglesia se encuentra al lado derecha, bueno, muy cerca de donde está hoy en día el puente Isabel, y allí, de una manera provisoria, pero para largos años, fue enterrado primera vez el conde Lajos Batthyány, y ya después del dicho pacto que estableció el Imperio Austrohúngaro en 1874, fue la fecha cuando, entre el marco de una ceremonia funeral en el cementerio más famoso de Budapest, fue enterrado con homenaje. Pero también muy interesante que apenas de que ya fueron consolidados las relaciones entre la élite política húngaro y con Viena, pero realmente ya intentaron presentar este evento. Ya estoy hablando del funeral del año 1874, pues intentaron evitar, digamos, el conflicto con la corte. Y esto es verdaderamente emocionante. Después de la ejecución, se conservó la matrícula de la parroquia de San Roque de Pest, que no está lejos de la iglesia de los franciscanos en Pest, y allí encontramos este registro del año 1849, que aquí vemos el nombre, el conde Lajos Batthyány, dice házas, casado, Magyarország miniszterelnöke, primer ministro de Hungría, nació en Pozsony, se fue ejecutado cuando tuvo 40 años, y dice, nagyon lövetett az osztrák haditörvényszék által, és holtan hozatott be az új épületből. Que dice que fue fusilado por la Comisión Militar Austríaca y fue traído como muerto de este edificio nuevo. Y último dice, ideig a barato kriptájába lőn elhelyezve, que para un periodo, para un tiempo, cierto tiempo, puesto la cripta de los franciscanos. Y aquí tenemos, muy cerca de la plaza de Kossuth, en el lugar antiguo donde originalmente este edificio
nuevo del ejército estuvo. Ahí se conserva la Botján Jörökmény Csesen húngaro, que es la vela en memoria del conde Lajos Batthyány. Yo creo que al final del siglo XIX, cuando ya demolieron el edificio y después fue construido este lugar de memoria, que no es exactamente el lugar donde fue ejecutado. Yo leí que unos 100 metros de este lugar se encontraba en el sitio, en el patio del edificio donde lo fusilaron el Lajos Batthyány. Y pues aquí tenemos el mausoleo de él, que se encuentra en el cementerio más famoso de Hungría, de Budapest, que se llama Fiumei úti temető, y pues allí, si tienen la oportunidad de visitar este cementerio, pues en las diferentes parcelas, pues los más grandes personas y otros también se encuentran en este cementerio. Por ejemplo, los héroes de la Revolución de 1956, Ferenc De, que estaba hablando de él, merecía la pena de presentar el mismo cementerio, porque representa, digamos, no solo la cultura funeral, sino, digamos, ahí están enterrados las figuras más destacadas de la historia de Hungría. Y yo, cuando era niño, es un libro que no se conoce mucho. Víctor Rákosi fue un escritor que vivía en la segunda mitad del siglo XIX, y es una, digamos, fue editado, publicado su libro, que contiene unas historias después de la guerra de independencia húngara. Es decir, que en sus historias muy, muy emocionantes presentan las historias de las personas sencillas que estaban afectados mucho por la represalia austríaca después de la guerra de independencia húngara. Y yo quisiera hablar sobre esta obra porque cuando mis abuelos me dieron la mano este libro, yo lo leí varias veces, y realmente la imagen que hoy en día tengo de la época, tengo de este libro. Y allí pues tienen una pequeña, un resumen de qué tipo de historias tiene este libro de Víctor Rákosi, por Fokeres, de Cruces de Madera Podrida. Y hoy en día a mí me parece digno que no nos acordemos solo de del primer ministro y de los generales, que por supuesto que todo honor lo merecen por su fe, por su testimonio, por su valentía. Y tenemos que destacar que muchísima gente también fue atormentado, ejecutado, perseguido. Mucha gente estaba obligado a ir a la inmigración, y en este libro pues contiene y da, digamos, brinda homenaje a aquellas personas, maestros, sacerdotes, que fueron asesinados ya antes de Orod. Entonces, a partir del verano del año 1849, Hoynau empezó su función triste, y bueno, mucha gente, los historiadores dicen que por lo mínimo 150 personas fueron matados,
Y digamos el día 6 de octubre es una fecha simbólica que estaban programadas las ejecuciones tanto de Lajos Batthyány como los mártires de Orod, porque fue el primer aniversario de la Revolución de Viena, que el 6 de octubre de 1848 en Viena empezó, tuvo una segunda huella de la revolución, y en este, también este, los contemporáneos sabían perfectamente que la fecha, digamos, era simbólica, y el otro mensaje que tenía, que no fue, las ejecuciones no fueron, digamos, resultados de una... digamos, de la justicia, sino más bien eran como manifestación de la venganza de la corte. Y pues aquí yo les he traído una, cada uno de los mártires su retrato y se conservan las últimas palabras de ellos. Les pido perdón porque las traducciones a lo mejor no son correctas. Muchas veces muy interesante porque dan testimonio de, los, de las emociones que estos generales tuvieron en su último, en sus últimos, en sus últimos, últimas horas. Incluso creo recordar que se conserva el diario de un sacerdote que les visitó en sus últimos días. Merece la pena buscarlo. No hace tiempo que yo lo leí. Aquí cada uno, pues como no solo eran militares, sino también eran padres y esposos, y sus últimas cartas están conservadas. Son reliquias, y hace poco tiempo que se inauguró una exposición que presenta la vida de las viudas de estos generales. También tema muy interesante, qué tipo de vida tuvieron después de estos, estos tristes acontecimientos. Y bueno, Karlo Knežić, que era croato, y pues... Jozef Nagy Sándor, pues la podemos declarar que la mayoría de estos generales todos estaban conscientes de que realmente es una injusticia que le hacen con ellos, y bueno, teniendo en cuenta que ellos pues tuvieron el juramento militar de ser fiel al rey, esto pues eran mantenían guardado la postura de que, aunque pues es que seguramente que lo saben, que el Fernando V le obligaron a dimitir en el otoño de 1848, y el nuevo soberano Francisco José ya no estaba obligado de hacer el juramento a la Constitución húngara, y pues todos estos, estos generales militares y muchos otros ya estaban responsables al gobierno húngaro, y pues ellos todos tuvieron la conciencia
tranquila que ninguno de ellos se convirtió infiel a su juramento original. Quizás de los mártires de Orod, el más conocido es Janus Domjanić, de origen serbio, y es su oración que escribió antes de su muerte, es uno de estos textos más emocionantes. Fue un excelente militar que nunca perdió ninguna batalla. Se despide de su esposa y pues es como, creo que sus palabras están bien conocidas. Era la penúltima en la fila de las ejecuciones, y el pobre, el conde Karo Ivečej, que fue el último, él le tuvo la sentencia de muerte en la horca, que le besó su mano, la mano de Juan Domjanić. Entonces, por eso tuvo también sus últimas palabras. Ha dicho que pensé que sería el último porque siempre fui el primero en la batalla. Bueno, y fue el penúltimo ser ejecutado. Lajos Aulich, también interesante su mensaje, el servicio, es como que serviré con mi muerte también, durante toda mi vida servía. Gerd Lanner, a mí me afectó mucho sus últimas palabras, que compara la cruz de Cristo y la horca, están, digamos que son parecidos la forma, pero el sacrificio divino es teniendo en cuenta su sacrificio, lo considera como un sacrificio pequeño, teniendo en cuenta la salvación, el sacrificio divino, la muerte de Jesús. Ernest Pöltenberg provenía de una familia austríaca, ni siquiera hablaba húngaro, era muy buen militar, y pues aquí podemos leer un detalle de la carta dirigida a su esposa. Y pues otro de los mártires de Orod, el conde Leiningen-Westerburg, Carlos, provenía de una familia de la alta nobleza alemana, era persona con una carrera militar exitosa, con bienes enormes. Y pues yo intenté elegir una parte de su última carta dirigida también a su esposa, que representa que en su último momento no pensaba de sus bienes, se pensaba para que quería asegurar, digamos, el futuro de su esposa, y una persona que de sus palabras están transmitiendo que le quiero decir que nada de egoísmo o solamente está preocupado por su esposa y no por sí mismo él. Ignaz Török, era uno de los mártires de oro húngaros. El conde Karo Ivečej también provenía de una familia de la aristocracia,
Y pues el siguiente es Ernül Gish, de origen armenio. Él y Vilmos Lázár eran los dos generales entre los mártires de Orod, que eran armenios, una población importante en la Hungría. Entonces, a partir del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, vivían en diáspora, digamos, en Transilvania, en Erzsébet város, en Gyergyószentmiklós, en Csíkszépvíz, y en otro pueblo, Szamosújvár, una ciudad importante en Transilvania. Provenía de una familia muy, muy rica. También merece la pena leer sus últimas palabras. Y aquí es, les pido perdón porque he olvidado traducir su carta dirigida a su esposa. Ahora mismo voy a resumir. Querida única María mía, todo lo que tengo en la tierra, Dios contigo y con mis hijos, me gustaría, digamos, respirar mi último pensamiento. Soy mártir y voy a morir inocentemente. Dios, que nunca me ha quedado solo, ahora tampoco va a hacerlo, y yo, como un tipo de espíritu, voy a abrazarte siempre. Que seas tranquila y vive de manera feliz en mi amor eterno. Allí arriba nos vamos a vernos otra vez. En mi imaginación yo te abrazo, te beso y te quedo siempre fiel, Vilmos. Y sus últimas palabras dirige a sus hijos. Estimados hijos, portaos bien, os tenéis que querer, os tenéis que consolar a vuestra madre, vuestro padre, que os quiere mucho. Josef Schreider venía de una familia del Banat, es decir, de la parte sur de Hungría, de origen alemana, pero que, como digamos que su familia en su época ya fue más húngara como alemán. Y Aristide Dezsőfi, ayer necesitaba héroes, hoy se necesita mártires. Esto es lo que manda el servicio de mi país. La otra persona de raíces armenios, ¿quién puede asegurarse de que este sea el destino de Hungría? Al pie de la cruz de Cristo, el alma de los apóstoles se ha convertido en un apóstol maduro y las almas húngaras deben revolucionarse al pie de la cruz. Y yo, como les comentaba, que aparte de los 13 generales de Orod, habían otras personas que mencionamos menos o no tan frecuente. Que Lajos Kozinczy, persona interesante, fue hijo de Ferenc Kozinczy. Kozinczy Ferenc fue una persona muy importante, que prácticamente fue el que promovió la modernización del idioma.
y escribió diccionario, y su hijo, Lajos Kaczyński, fue preso y fue ejecutado en Orod. La otra persona, Norbert Ormai, que ya fue ejecutado antes de los 13 generales. Y simplemente les mostro por representarles como dos ejemplos menos conocidos, pero hubiera podido mostrarles otras personas que fueron ejecutados. Es el historiador de historia militar de Hungría actual, Robert Hermann. Él es, digamos, que el historiador que mejor conoce la historia de la guerra de independencia húngara. Hoy mismo publicó un artículo que en el 6 de octubre, cuando fue fusilado el primer ministro Conde Lajos Batthyány, 10 horas antes, 7 de la mañana, en el mismo edificio, en el patio, fue ejecutado otra persona que se llamaba János Fekete. Y les he traído por último una grabación registrada en fonógrafo en el año 1890. Lajos Kossuth, que después de la guerra de independencia húngara vivía en inmigración, pues en húngaro, brinda homenaje a los mártires de Orod en un lenguaje arcaico. A mí me parece muy emocionante porque es la última única grabación que tenemos de Lajos Kossuth, y digamos, él es la persona que nació, es la primera persona, el primer político húngaro que se conserva su voz. La calidad del fonógrafo, de la grabación, hay mucho ruido, pero sí se escucha, y entonces es una grabación de un minuto y vamos a escucharlo ahora. El texto que dice que el juez del mundo va a responder a la pregunta que brinda homenaje a los mártires, que sean benditos en sus restos, y pues que su memoria sea bendita por Dios Todopoderoso y Eterno. Y dice de sí mismo que vive afuera de Hungría, que la Gólgota húngara, que como denomina, como habla sobre Olod, personalmente no puede brindar homenaje este día, 6 de octubre, pero que quiere expresar su profunda emoción y agradecimiento a los mártires de Orod, y que le pide a Dios a Dios de los húngaros, que lo bendiga a la memoria de los mártires. Thank you.
Y bueno, para terminar, quisiera mostrarles una bandera de la guerra de independencia húngara. En húngaro se llama Honvéd zászló, nemzetőrség zászlaja. Muy, muy bonito la representación del escudo de armas de Hungría junto con la Santa Corona. Y pues les agradezco muchísimo por escucharme y por su atención. Realmente sería muy interesante hablar con otra ocasión sobre toda la historia de la Revolución Húngara, que el día 15 de marzo, como fiesta nacional de Hungría, es una de las fiestas más importantes, aparte del 20 de agosto, que es fiesta del rey San Esteban, y el 23 de octubre, que es cuando vamos a conmemorar pronto con ustedes de la Revolución Húngara del año 1956. Y este día es día de luto, pero como decía al principio, realmente como tenemos estos ejemplos, personas que dieron su vida por la patria y por la nación. Muchas gracias. Y si quieren hacer cualquier comentario o hacer preguntas, ahora tienen la posibilidad. Estoy leyendo los comentarios y tengo que responder a alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por todas sus amables palabras. Y cualquier de ustedes, si quiere hacer un comentario o preguntar cualquier cosa, ahora tiene la posibilidad. Alguien ha levantado la mano, pero no la veo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Juan Sets, que vino acá a Argentina, el fundador del Colegio Militar, también fue partícipe de esta revolución, que escapó también. Sí. Ahora, lo curioso de esto es que el mismo general que fusiló a los mártires de Arad fue quien inauguró el Danzig, el puente de cadenas. Sí, tienes razón, Julio. Ay, qué interesante es. Pues muchísimas gracias por tu comentario, Julio. Te agradezco. Juan Zetz, que tuvo una carrera muy importante en Hungría, en la Guerra de Independencia, y después en Argentina, a partir de 1860. Y tenemos la esperanza de que una ocasión propia vamos a presentar aquí, en el marco de estas charlas, su carrera. Y ahora yo simplemente les comento que él, junto con el general Bem, Josef Bem, tuvo éxitos militares importantes en Hungría también. Josef Bem era un general polaco que era, digamos, el jefe supremo del ejército húngaro y que luchaba en Transilvania. Y lo que Julio nos has comentado, efectivamente, la inauguración de la puente de las cadenas fue, digamos, muy,
muy cínico, no sé la palabra, porque realmente fue, digamos, un evento que después, poco después, yo creo que 1 o 2 meses después de del 6 de octubre, cuando fue inaugurado el puente de las cadenas, pero Julio me va a corregir, y creo que el mismo Hoynau, como has dicho, sí, él fue, digamos, la persona que de verdad, que de parte de la corte, de parte del Francisco José, yo creo que esto fue un, digamos, un acto simbólicamente muy como provocativo, ¿no? Como que es el asesino, le pide al asesino de realmente que el Hoynau tuvo la mano libre, es decir, de parte de Francisco José, que esto significaba que la pudo, digamos, realizar y hacer sentencias de muerte sin, digamos, permiso del soberano, simplemente solo posteriormente tuvo que, digamos, tener aceptación o permiso de parte de Francisco José. Y realmente el Francisco José, que era una persona joven todavía, recién bueno, subió al trono después de que los políticos austríacos le obligaron, su antecesor Fernando V, le obligaron a dimitir. Esto digamos que para los húngaros al principio, digamos, no era una persona aceptada o popular. Interesante cómo cambió esto para el final del siglo XIX. Y merece la pena destacar que muchos los que podían huir de Hungría tuvieron la sentencia cuando estaban ausentes. El tribunal lo digamos, tuvo la sentencia de muerte, por ejemplo. Y la persona más famosa fue el Gyula Andrássy, el que fue, digamos, el primer ministro después del pacto de 1867, el primer ministro de Hungría, después primer ministro de Asuntos Exteriores de todo el Imperio Austrohúngaro, que realmente él fue, digamos, que tuvo la sentencia después de la Revolución y Guerra de Independencia Húngara, tuvo la sentencia de morir, se huyó, se fue a París. Y bueno, qué raro, ¿no? Que la misma Francisco José, la misma persona, le nombró como primer ministro, la misma Francisco José que lo sentenció de muerte antes. Bueno, esto fue, digamos, el caso más curioso, pero esto ya no era ridículo. Lo que tenía esta sentencia, que teóricamente si lo hubieran detenido, hubieran podido realizar la sentencia. Tibor, fue muy interesante escucharte porque aportaste datos que yo, que he estudiado bastante historia húngara, que yo desconocía. Y escuchar la voz de Kossuth Lajos fue especialmente una emoción muy particular, ¿no? Así que tuvo mucha riqueza tu exposición y aprendimos un montón. Así que muchísimas gracias. Muy amable eres. Muchas gracias, Otzi. ¿Te hace una pregunta? Sí. Yo también concuerdo con Laszlo. Efectivamente hay cosas que emotivas, que detalles que uno no sabía, y sí, hemos aprendido montones. Quería hacer la pregunta, muchos de estos movimientos libertarios, especialmente de Estados Unidos y después en América Latina, eran de alguna forma los que dirigían esto, los que estaban metidos, eran movimientos de la masonería. ¿Era efectivo también en Hungría que parte de estas personas estaban dentro de la masonería? Gracias por tu pregunta.
Yo debería conocer más profundamente, pero bueno, yo no me sorprendería que sí, la verdad, porque, bueno, pues claro que sabemos que habían, digamos, dos partidos, el Partido Liberal y el Conservativo, el Parlamento tuvo dos cámaras y ahora espero no equivocarme, pero algunos historiadores también sospechan que Lajos Kossuth, que estaba vinculado con la masonería. Pero si ustedes saben más sobre el tema, les agradecería si podrían comentármelo. Yo sé que Széchenyi y Ferenc estaba, era masón, era maestro masón, pero no sé más que eso. Lamentablemente yo tampoco, pero sí que eran, bueno, que funcionaban, digamos, estos los Pajoy, ¿no? Y, digamos, las asociaciones de la masonería y bueno, varios políticos húngaros que eran activos en la inmigración estaban vinculados. Esto sí que yo creo que es así. Bueno, muchísimas gracias por todas las palabras amables. Tibor. ¿Sí? Dos temas. En primer lugar, por un comentario que hizo un amigo, Luis, en la publicación dentro del grupo de Historia y Cultura Húngara, lo que yo publiqué, él dijo que los Habsburgos de ese momento no eran de Borbón, sino que de los... Con él comienza. Eran Habsburgo, sí. Creo. Eran Habsburgo, pero de la rama Borbón. Bueno, yo creo que eran los miembros de la... de la casa de Habsburg-Lotaringia, y en húngaro eran Habsburgo-Lorena, pero Borbón creo que no. Pues, obvio que los Borbones eran, digamos, a partir de la Guerra de Sucesión Española, los Borbones eran reyes de España. Y claro que como con ellos terminaron la Casa de Austria, la rama española terminó, y bueno, yo creo que con el casamiento de María Teresa con Francisco de Lotaringia, yo creo que la dinastía se llama Habsburgo Lorena. Sí. No, porque esa era una de las dudas que planteó. Segundo tema, que él dijo que todo eran movimientos socialistas, lo cual es completamente falso, equivocado. Por el contrario, eran movimientos nacionalistas, que precisamente los inició István Széchenyi con el libro Hitler y demás. Y ahí la gran, más allá de la pelea permanente que tenían Kossuth e István Széchenyi, el objetivo de la idea era exactamente igual, porque Hungría vivía en la miseria, en el abandono total, mientras que Austria vivía en la opulencia de las riquezas obtenidas de Hungría. Y lo que pretendió István y Kossuth también era pasar a Hungría de la Edad Media a la Edad Moderna, cosa que con estos antecedentes sucedió poco después. Tibor. 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 Sí, Julio, hola. Hola, ¿cómo te va? Mira, respecto al comentario que hizo mi tocayo Széchenyi, respecto de los masones, viendo lo que han escrito estos mártires en el momento de la muerte, todos, prácticamente todos, tenían una religión cristiana, ¿sí? Y tengo entendido que especialmente antes no congeniaban la religión cristiana con los masones. Puede ser, y lo otro comentario sería que, a ver, de ser practicante masón en Hungría,
seguramente habrán tenido su, no sé cómo llamarlo, templos o donde se juntaban los masones. Ambas cosas, ambas preguntas, ¿qué te parece? Voy a poder dar solamente una respuesta muy superficial, que ser masón significaba en las diferentes épocas cosas muy diferentes. Que realmente en la masonería nunca era, digamos, un movimiento unida en el sentido que en húngaro se llama la asociación de los masones, era, digamos, un pajoy, que no sé cómo podría traducir al español, pero los italianos, los franceses, en Inglaterra, pero claro que sin lo que como si no estoy equivocando, que nació en Francia y que tuvo también en esta época de la Guerra de Independencia una característica que estaba bastante anticlerical. Realmente como no sé exactamente quién es y con qué tipo de... Claro, que los masones intentaron involucrar a las personas que tuvieron muchos bienes, que estaban en la franja de la sociedad, en la élite. Hoy en día es así también. Realmente no me da sorpresa que algunos de las personas de la aristocracia, de la alta nobleza húngara, estaban en las líneas, pero que no sé exactamente, que lo sé que los masones siempre han tenido una jerarquía y que no sé, en el mismo Hungría ya a partir del siglo XIX funcionó una propia asociación de los masones. Pero no desconozco los detalles. Perdón, que la revista Rubicon, que tiene ejemplares muy interesantes, es una revista húngara de historia, y hay una específicamente dedicada a los, o sea, que habla de los masones. Y ahí habla de, bueno, los pajoy en castellano son las logias. Y de hecho hay ahí, o no sé, había, yo no sé si ahora, una logia que se llama Széchenyi en Sopron. Por eso es la pregunta que... Gracias. ¿Cuánto sabes de eso? Marcos, por lo que yo sé, Istvan no era masón. Más, en esa época los masones, hasta donde yo sé, es decir, la verdad la tienen ellos, ¿no? Eran quienes manejaban los bancos y las riquezas del mundo, los desarrollos y los desarrollos de los distintos lugares. Y justamente el problema que tenía Hungría de que no conseguía créditos o medios para lograr ese desarrollo. De ahí el porqué de la iniciativa de Istvan, y que Kossuth coincidió. En lo que no coincidieron era en la metodología, porque Istvan lo quería hacer pacíficamente y políticamente, y Kossuth tomó las armas. Así es. La guerra. No, muchísimas gracias por todas las preguntas. No sé, alguien durante la charla se ha levantado la mano, pero no sé si lo hizo con intención, pero ahora tiene el momento de hacer un comentario, si quieren. Creo que no. Gracias, Tibor. Nos vemos, sí. Muchísimas gracias. Realmente para mí estoy emocionado de que de semana a semana la mayoría de vosotros estáis aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Y bueno, si no hay otra pregunta, quisiera llamaros la atención. Bueno, por supuesto que estamos ya cerca al evento conmemorativo de la Revolución del 1956.
en día octubre, 23 de octubre, junto con los demás becarios, estamos organizándolo y va a ser muy, muy, muy emocionante y muy bonita. Y pues a lo largo de respecto a la temática de estas charlas, todavía estamos arreglando, pero el día 3 de noviembre vamos a tener una charla importante junto con el señor embajador, doctor Chomo Gelini. Estamos organizando una y con Ono Vaga Šikovac, becaria de KHP de Buenos Aires, organizamos un evento cuando vamos a presentar algunos personajes que viven en la diáspora y que son, digamos, por su vínculo hacia la ciencia húngara y hacia la ciencia internacional, van a dar testimonio. Y espero poder compartir otras charlas de historia y cultura. Entonces, todos los martes en esta hora estarán bienvenidos siempre y vamos a seguir subiendo las grabaciones en el canal YouTube. No sé si los becarios de Uruguay, como ellos, todos los martes a las 8:30 de la tarde suelen organizar evento, pero yo no vi todavía la publicación de su invitación, pero como todos... Bocsánat, itt vagyunk, és lesz előadás. Muy bien. Szia, Kriszti. Bienvenida. Sziasztok. Me alegro mucho que estés aquí y gracias por precisar. Kriszti os invita a todos a las 8:30 de la tarde. Estos programas tienen muchísima calidad y yo espero durante toda la semana el siguiente programa. Y entonces hoy también me alegro que vais a tenerlo. Yo tenía el miedo que no, pero gracias por interrumpir. Ahí estaremos. Gracias. Entonces, no sé si, Kriszti, si quieres compartir en el chat el link para, entonces, para muchos de nosotros sería una ayuda para... Egy pillanat és rakom, igen. Muy bien. ¿Sobre qué tema vais a hablar hoy? Bocsánat, magyarul mondom. Különleges viselet darabok népviselet témában, de az érdekességekről fogunk beszélni. Van a tratar un tema muy particular y muy interesante. Van a sobre la vestido típico popular húngaro y sobre particularidades van a presentar. Les recomiendo a todos que vayamos a participar. Muy, muy lindo evento va a ser. Claro, vos no querés ganar, Tibor. Muy bien, dale. Esta es la revista que, bueno, es sale al revés en el coso. Ah, mira, está. La revista Rubicon. Jordi Miklos. Súper interesante y bien, bueno, para un neófito en historia es súper interesante. Muchas gracias a Jos. Me alegro que hayamos visto. Sí, es una revista muy importante. Bueno, ya Kriszti en la chat escribió el link para ingresar a su programa que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde. Gracias, Tibor. Ha sido fantástica, como siempre, tu charla. Muchísimas gracias, sois muy amables. Reconozco, yo tenía un poco miedo porque sé que es un tema hermoso, importante, y yo estaba un poco nervioso para poder presentar dignamente, porque realmente que cada uno de los mártires de oro merecía la pena de presentar su carrera en detalle. Pero es como... Realmente es triste que, como fueron tantos,
es imposible presentar entre el marco de una sola charla. Bueno, pues si no tienen otro comentario o pregunta, les agradezco muchísimo por su participación y les espero en la semana que viene con mucha amistad y con respeto. Que tengan muy linda semana. Nagyon köszönöm, Tibor, nagyon köszönöm, nagyon megható volt. Nagyon. Köszönöm, hogy itt voltam. Nagyon köszönöm, Tibor. Nagyon-nagyon megható volt. Köszönjük szépen. Isten áldjon benneteket. Abrazo, saludos. Isten áldjon meg. Tibor, nem kell, hogy féljél, amikor beszélsz. Nagyon jó volt ma. Saludos a todos, amigos. Hola! Sonic.